Entonces, tal como habíamos indicado anteriormente, nosotros podríamos dar una ponderación y nosotros podemos hacer un análisis. No hay normativa que nos indiquen qué metodología utilizar para la jerarquización, ¿ya? Va a depender 100% de lo que nosotros queramos, ¿ya? Defender, ¿ya? También va a depender mucho de la información que manejemos, ¿ya? Entonces, por lo mismo, tenemos la necesidad de hacer una buena recopilación de datos, de antecedentes, ¿no? Con eso vamos a poder plantear un buen análisis de criticidad, ¿no? Recordando que la criticidad de los activos, ¿no?, es cómo se manifiesta el riesgo, ¿no?, de cada equipo perteneciente a nuestro proceso productivo, ¿no? Entonces es muy importante también conocer cómo es nuestro proceso productivo, ¿ya? Este flujo, ¿ya?, que yo les pedí en algún momento que lo trabajaran, ¿ya?, es vital para poder desarrollar los análisis de criticidad de nuestro proceso, ¿no? En sí, la criticidad es el reconocer que es el reconocimiento que poseen nuestros activos, ¿ya?, dentro de este proceso, la importancia de cada uno de estos activos, diferentes ponderaciones a nuestro proceso productivo, y finalmente representan las vulnerabilidades que podrían traernos estos activos cuando fallen, cuando no estén en un buen funcionamiento a la organización. ¿Qué vulnerabilidad se podría generar por uno de estos equipos, ¿eh? Y ojo, no siempre, usted tiene que pensar que no siempre el equipo más costoso de su proceso va a ser el equipo más crítico, ¿no? No siempre el equipo, ¿ya?, más económico va a ser el que va a tener menos criticidad, ¿no? Por ejemplo, el caso clásico que se presenta son las válvulas de seguridad, ¿no? Son elementos muy económicos frente en ponderación con otros componentes o con otro equipo, pero en caso de que fallen, podrían ocasionar un riesgo muy significativo, ¿no? Entonces, eso lleva de inmediato a decir, oye, no solamente tengo que preocuparme de los costos de cada elemento para decir si es crítico o no crítico, ¿no? Y muchas veces un equipo puede ser crítico para una organización, pero para otra organización ese mismo equipo, ¿no?, deja de ser crítico porque a lo mejor lo tiene redundado 3 meses, sea, aquí podríamos decir que el equipo 2 es crítico para este proceso, sí, porque está dentro de la línea, pero ¿qué pasa si fuese así mi otro proceso en otra planta? ¿Ah? Lo tengo redundado, ya ese equipo pierde un poco de criticidad. No significa que sea su criticidad igual a cero, ¿ah?, pero pierde criticidad. ¿Ah? La criticidad considera entre algunos aspectos los riesgos de falla o la falta del desempeño, el valor del capital de cada equipo, la seguridad del personal, la infraestructura, como había hablado anteriormente, el medio ambiente, la eficiencia, cómo se podría ver afectada la eficiencia del proceso por la falla de uno de ellos, considerando que no solamente la falla cuando el equipo se detiene, sino que cuando su equipo no está en un buen funcionamiento, no está cumpliendo su función principal. La flexibilidad operacional, recuerden, la flexibilidad operacional es el tiempo para dar respuesta a una reparación, ¿no?, características en definitiva que puedan reflejar la organización y sus valores, ¿no?, y su misión, su visión. Eso esperamos de desarrollar en un proceso de criticidad, de análisis y criticidad. Estos aspectos deben ser evaluados y ponderados para determinar la criticidad del activo y con eso poder jerarquizarlo. Muchos activos tienen un valor bajo, ¿no?,
y pertenecer de manera indirecta al proceso. A lo mejor aquí ustedes tienen equipos que apoyan el sistema, ¿sí? Y quizá lo vemos que no tiene participación en el proceso, pero en caso de que este falle, ¿sí? El proceso se ve con un alto riesgo a la seguridad de los trabajadores, ¿sí? Por ejemplo, un sistema de contraincendio, ¿sí? No es parte del proceso directo, ¿sí? Pero si es que este equipo no está en un buen funcionamiento, podríamos tener un alto impacto. Entonces, ahí hay que siempre estar analizando todos. No solamente vamos a analizar los equipos que están en la línea principal, sino que también los equipos de apoyo, de seguridad, etc. Para poder jerarquizar entonces los activos, tenemos que siempre tener nuestra visualización, ¿ya? Los objetivos que tenemos como gestión de mantenimiento, quiénes son nuestros responsables, ¿ya? Dentro de esta matriz organizacional, es bueno tener los responsables porque, en definitiva, cuando usted presente, yo esto lo llevo a que usted va a tener que generar un trabajo de título o en la práctica va a tener que desarrollar esto en una empresa. Usted va a tener que convencer a estos responsables de este objetivo la importancia de contar con una jerarquización de los activos, ¿ya? Según la importancia, la criticidad de cada uno de ellos. Muchas empresas no lo conciben, no lo tienen, ¿ya? Entonces ahí usted puede desarrollar esto y ojo que no solamente como un trabajo de título, sino que como un proyecto dentro del quehacer de su empresa, ¿ya? Y obviamente, cuando hablamos de la jerarquización de los activos físicos, tener presente cuáles son las estrategias de mantenimiento que tiene nuestra empresa, porque así nosotros podemos prever bien, ¿verdad? Cómo van a ser este análisis de criticidad. Y ojo, que si nosotros podemos ir más arriba, ¿verdad? A buscar la visión, ¿verdad? La misión, los valores, las políticas, eso nos va a ayudar para poder desarrollar esto. Toda esa información es relevante para el desarrollo de nuestra jerarquización de equipos críticos. ¿Cuál es la finalidad de todo esto, muchachos? La finalidad es que nosotros al recopilar información de toda nuestra gama, ¿no? de activos presentes en un proceso productivo, ¿no? nosotros vamos a generar un análisis de criticidad con el fin de que cuando tengamos que invertir, ¿no? tiempo y dinero, o sea, cuando tengamos que invertir en los costos, ¿no? los costos tengan buenos beneficios. Que los beneficios en esta balanza, ¿ya? en una balanza que vamos a desarrollar aquí, ¿ya? que los beneficios pesen más que los costos. Si logramos eso, obviamente voy a generar una mejor gestión. Estoy desarrollando una mejor gestión dentro de mi empresa, dentro de mi organización, ¿ya? Y es válido hacer esto. ¿Por qué? Porque si yo elijo un equipo con muy poca criticidad, ¿no? los beneficios van a ser menores, ¿ya? Porque voy a estar generando un desarrollo, por ejemplo, de un RCM que me va a llevar mucho tiempo, y cuando diga, mira, lo voy a implementar, ya, pero ¿cómo impacta este equipo en el negocio? Bueno, impacta. No, bueno, impacta de forma tan elevada, ¿ah? Como el reactor, ¿ah? Este trabajo que usted hizo asociado a un RCM de un compresor, ¿ah? No tiene el mismo impacto, ¿ah? Que lo hubiese hecho al equipo de molienda. Pero ojo, en una empresa, cuando ellos
desarrollan este análisis, ¿ya?, de criticidad, esto ACR, ah, disculpen, AC, ¿ya?, este análisis de criticidad, van a tener un listado en donde van a haber elementos, equipos, ¿ya?, con una alta criticidad, pero también elementos con una baja criticidad. ¿Qué hacer, ¿ya?, con estos equipos de baja criticidad? Muchos piensan, ¿ya?, que por ser un equipo sin una alta criticidad, ¿ya?, lo que hay que hacer es dejarlo que funcione y si fallan, lo reparamos, ¿ya? Eso no es así, ¿ya? Lo que tenemos que hacer con esos equipos, a excepción de que las políticas de mantenimiento de la empresa con la estrategia de mantenimiento sean correctivas, ese es otro tema. Pero es recomendable que a los equipos que tengan una baja criticidad, nosotros mantengamos lo que estamos haciendo y lo que estamos haciendo en este instante es desarrollar las actividades de mantenimiento que nos indicaba el proveedor, ¿ya? El proveedor a nosotros nos decía, oye, o el fabricante decía, mira, esta actividad de mantenimiento tiene que hacer cada 200 horas, y tiene que hacer esto y esto. Bueno, sigamos desarrollando eso, ¿ya? Pero lo que no tenemos que hacer con estos equipos de baja criticidad es ponernos a pensar, ¿no?, en generar nuevas estrategias de mantenimiento, ¿no?, un RCM, un FMECA, ¿no?, pensar en iniciar un TPM que sea nuestro equipo con el que vamos a iniciar, para nada, porque si nosotros gastamos dinero ahí, en tiempo, en recursos, los beneficios van a ser muy pequeños. Cuando nos tengan que evaluar a nosotros como nuestra gestión, decir, oye, tú generaste estos gastos y esto es lo que me estás trayendo de ganancia, ¿no? O sea, no hay por dónde usted poder defender eso, ¿no? Entonces, siempre que los beneficios sean mayor que los costos, ¿no? Y como voy a tener muchos equipos, ¿no?, o una cantidad, ¿no?, de equipos críticos, con una alta criticidad, tengo que elegir alguno de ellos, ¿no? A lo mejor en mi listado de equipos críticos quedaron cinco, ¿no? Este era un molino. Este era un arnero. Arnero. Y este era un agitador. Agitador, ¿no? Y usted aparece en su trabajo de título y elige el agitador, ¿no? Y los profesores le van a preguntar, oiga, ¿por qué no eligió el molino? ¿Y por qué no eligió el arnero si eran más críticos? Y ahí usted va a tener que defender eso y podría defenderlo de muchas maneras. Podría decir que el molino y el arnero, ¿no?, están en su etapa, ¿no?, etapa de desgaste. Por ende, este equipo, el 2021, el molino, y el 2022, el arnero, se van a dar de baja y se va a comprar un equipo nuevo. Ya está el proyecto, ya están dando el proyecto. Por ende, como el agitador, le quedan 15 años de vida útil, usted prefiere llevar toda esa energía a algún elemento o a algún sistema que perdure en el tiempo. ¿Para qué va a ser un plan de mantenimiento, ¿ya?, del molino si su trabajo va a durar unos 6 meses, ¿ya?, y en un año ya le habían dicho que le iban a dar de baja el molino? Entonces, con suerte, va a tener 6 meses para tratar de implementar, ¿ya?, cosa que no va a ser efectivo porque no van a invertir en algo que ya están dando de baja. Entonces, obviamente, hay situaciones que usted puede defender de por qué no va a elegir los primeros que quedan en la lista, ¿eh? También puede decir, no, es que mira, este equipo tiene una alta tecnología, ¿eh?, y este equipo, la mantención y todo lo que se tiene que hacer, ¿eh?, está todavía en garantía, y la garantía dura 4 años, por ende, lo voy a dejar de lado y me voy a hacer cargo del agitador debido a que ya estamos en proceso de término de la garantía y ahora tenemos que generar nosotros actividades de mejora. Ahí, muchachos, usted va a tener que defender eso.
Y una vez que esté seleccionado, aplicamos diferentes metodologías de mantenimiento. Y ya la próxima sesión, dos sesiones más, es verdad que el próximo martes feriado ahí, Andrés, no sé cómo lo va a hacer con ustedes para esa actividad. Ahí le voy a preguntar, para que le pueda dar una respuesta el día de hoy. Y toda esa aplicación de metodología va a caer en una propuesta de mantenimiento, ¿ya? En propuestas de tareas de mantenimiento, porque nosotros vamos a levantar un plan de mantenimiento. Muchachos, recuerdo que fue en este curso, si mal no recuerdo, que un compañero de ustedes, el primer día, sí fue en este paralelo, no recuerdo el nombre, pero sé que es un exalumno de mantenimiento, cuando pregunté qué es lo que esperaban de esta asignatura, él me había indicado de poder generar alguna publicación, algún artículo. Entonces, mira, para que se dé cuenta más o menos que no estamos tan alejados de aquello. No sé por qué se abrió otra página y la cierro. Ya. Acá lo que observan es un artículo publicable que habla de los sistemas para evaluar la confiabilidad en equipos críticos del sector industrial. Una publicación colombiana. Ahí está el resumen. Habla de que va a usar datos que va a moderar la confiabilidad usando distribuciones de Weibull, ¿ya? La log normal, ¿ya? La distribución normal, ¿ya? Pero lo primero que va a desarrollar, ¿ya?, va a evaluar la confiabilidad de equipos críticos, ¿ya? Así de sencillo, evaluar la criticidad de su equipo, ¿ya? La herramienta primero jerarquiza los activos a través de un análisis de criticidad, identificando los equipos en función de los siguientes factores: operación, producción, ya lo que habíamos dicho, frecuencia, costo, tiempo de reparación de fallas, sí, también lo hablamos, el impacto en la seguridad y salud de los operadores, también, y empiezan a generar el trabajo. Obviamente una introducción en donde hacen un análisis de la literatura, ¿ya? Habla ahí de las diferentes temáticas que indicaron algunos autores. Ahí está Arata, por ejemplo, chileno. Hace referencia a cómo va a llevar su trabajo y cómo se ha llevado el trabajo por estos últimos años, ¿ya? El tema de la criticidad, del MTTR, de los indicadores de mantenimiento, ¿sí? Habla que va a usar, ¿sí?, un instrumento como el AMEF, ¿sí?, que es el análisis de modo y efecto de falla. ¿Sí? Ustedes podrían usar un FMECA más potente, un RCM. ¿Sí? Va a utilizar la ISO, que es la que le hablé, ¿sí?, la 14.224. Además va a usar la SAE, la 10.11 y la 10.12, porque como va a entrar en la terminología y va a hacer uso de los modos de fallo, ahí lo va a utilizar. Acá empieza entonces con la identificación de los equipos críticos. Y empieza con una ecuación. Una ecuación que va a medir el índice de criticidad, IC, se le llamó el índice de criticidad. ¿Qué es la criticidad realmente? ¿Ah? Que dice que es la frecuencia de falla multiplicada por la consecuencia de falla. Lo mismo que habíamos dicho anteriormente. Y acá empieza a generar una tabla que genera un criterio y le da un valor. Este modelo es un modelo, ¿ya?, que se hace cargo de lo cualitativo
y lo lleva a lo cuantitativo, que también lo vamos a ver en el día de hoy. Entonces, genera esta criterio, dice que si su equipo tuvo durante el año, tuvo 15 fallas, el numerito que usted va a usar aquí como frecuencia de falla no es 15, no va a ser 15, sino que va a ser un 3. ¿Por qué? Porque 15 fallas está entre 13 y 52 fallas al año. No va directamente el 15 ahí, sino que uno hace unas tablas con criterio, y esos criterios le dan cierta valor, cierta ponderación. Esos criterios están dentro de algunos rangos, que le damos un valor. Y eso, muchacho, lo va a hacer tanto para la frecuencia de falla como la consecuencia de falla. Pero la consecuencia de falla, hay que generar qué vamos a tomar para hacernos cargo de la frecuencia falla. Por ejemplo, aquí él dice que se va a hacer cargo con el impacto en la producción, la seguridad y salud, los costos de reparación, los tiempos de reparación de una falla y los tiempos de operación. ¿Cómo afecta esa falla a la operación? ¿Cómo afecta la reparación? Si es muy larga la reparación o nos demoramos poco en reparar ese equipo. Cinco criterios para calcular la consecuencia. Cinco. Todos con la misma ponderación. Aquí no analizaron aquí faltó el análisis de la misión. La misión sería importante para decir por qué utilizaron esto y no le dieron ponderación a cada uno de estos valores. Espero que ustedes sí lo hagan. Pero sí, pero que sí lo hagan. Habla de la tabla de ponderación, de que si falla un equipo me afecta menos del 25%, o entre el 25 y el 50, o el 50 al 75, o me detiene el proceso productivo. Si me detiene el proceso productivo, claramente vamos a usar esto, ¿ya? Un factor igual a 4. Si alguien dice, profe, no me queda claro si da 30, no sé dónde dejarlo, si acá, eso es un problema. Entonces, su criterio que usted va a utilizar en su trabajo de título, usted no tiene que dejar ese espacio para la duda, ¿ya? Usted lo va a desarrollar. Y va a ser más específico en entregar esa información. Entonces usted va a poner acá entre 26% a 50%, el otro va a ser entre 51, a 75, sobre 76. Eso va a desarrollarlo. Luego, la ponderación con respecto a la seguridad y salud. También nos hacemos unas diferentes preguntas. Asociado a que pueda afectar esta falla de este equipo a lesionar a alguien, a ocasionar alguna incapacidad, alguna falla mortal, que conlleve una fatalidad, también se podría agregar acá, los costos de reparación aquí en dólares, también tenemos que ver si es que mi empresa nunca ha gastado más de $1,000, ¿ya? En alguna reparación, yo no puedo utilizar esta tabla, ¿no? Yo tengo que generar unos criterios asociados a mi realidad. Por lo mismo, estas tablas, estos criterios, no están escritos en piedra, ¿no? Estos son flexibles, ¿no? Yo lo voy a adecuar a la realidad de mi empresa. Lo puedo adecuar a la realidad de mi sector, ¿no? Pero no lo puedo pensar que todo el mundo va a hacer las mismas tablas porque no todos, a lo mejor estos valores para una empresa minera quedan cortos, quedan muy bajos. Todos me van a dar 4 y no es la idea. Los tiempos de reparación. Acá los tiempos de operación. ¿Cómo va a afectar la operación? Si es que llega a fallar este equipo. Y con eso generamos una matriz. Una matriz en donde voy a dejar los valores de frecuencia y los de consecuencia. Como teníamos 5 criterios diferentes,
el impacto en la producción, la seguridad y salud, los costos de mantenimiento, el tiempo de reparación y el tiempo de operación. Ya tenemos cinco criterios. Este podría ser un 1, un 1, un 1, un 1, un 1, o sea, puedo partir con un 5. A medida que yo avance, acá voy a tener 20. ¿Qué significa 20? Que el IP sea el máximo, que era 4, el SS sea 4, el CM sea 4, el TR sea 4, el TO sea 4, lo sumo me da 20, ¿no? Entonces puedo tener un elemento, un activo, que tenga frecuencia 2, va a tener frecuencia 2 y consecuencia 13. Ah, aquí está la consecuencia 13. El profesor me dio 26. Ah, y lo dejé en media, ¿no? Otro equipo me dio 18, ¿no? Me dio 18 con una frecuencia igual a 1. Mira, la consecuencia fue alta, pero como ocurre muy poco frecuente esta falla, es menos crítico que el equipo anteriormente visto, ¿no? Otro me dio 19 como consecuencia y la frecuencia me dio 4, está prácticamente el máximo. Y después lo ordeno de mayor a menor, ¿no? Ellos desarrollan esto, ¿no? Hacen obviamente una referencia a las posibles, al catálogo de fallas que van a tener. Recuerde que están usando la ISO 14224, que te entrega ahí algunas funciones asociadas a los diferentes modos de fallos que se pueden ocasionar. Aquí habla de los equipos, subsistemas, falla funcional, modo de falla, parte, causa, falla, etc. Esto es lo que vamos a desarrollar más específicamente cuando estemos analizando el RCM. Aquí empieza a hablar de los indicadores de mantenimiento, los uptime, los downtime, el PBF, la densidad probabilística de falla. Aquí utiliza esta ecuación, que esta ecuación la vamos a usar, el próximo semestre cuando estemos analizando WaveBull, ¿ya? Sea conmigo o con otro profesor, ¿ya? Pero por ejemplo, en confiabilidad 1 yo debería ver este tema de WaveBull asociado a esto, ¿no? Y ahí usted poder generar un trabajo para encontrar el beta, ¿ya? El alfa, etcétera, ¿no? Ahí está la ecuación, el MTBF, la función gamma, el Excel ya genera esa función gamma, la confiabilidad, ¿no? ¿Usted lo vio de esta manera? No, porque hablábamos que íbamos a trabajar en un equipo donde estaba en madurez, pero realmente deberíamos trabajar con esta ecuación, porque esto es para todo nivel, ¿ya? De tasa de falla, tanto decreciente, constante o creciente, en lambda. Aquí sigue, sigue y finalmente entrega unos resultados. Empieza a decir, bueno, este es mi proceso productivo, ¿ya? Esto es lo que les comento yo, que uno debe hacer un diagrama de flujo de su proceso. ¿Ya? Consolidando su diagrama de flujo, usted presenta luego la criticidad. Ahí está, el índice de criticidad, ¿ya? Cada equipo de su proceso lo lleva acá, ¿ya? Entonces, vale la pena hacernos cargo de la extrusora. Y veo, ¿ya?, en mi análisis si esta extrusora, estas dos que me dieron, se parecen, son iguales, qué cambia. Y a lo mejor el plan de mantenimiento que voy a desarrollar va a ser para ambas porque son iguales. O a lo mejor hay una diferencia en una y en otra que es muy pequeña y hago esa diferenciación en el mismo plan. Pero no deberían ser, deberían tener muchas actividades de mantenimiento que les va a servir a ambas, ¿no? Hablan de las diferentes fallas que se van a generar. Ahí está la fotografía de los equipos, ¿no? El ítem mantenible, ¿no? El ítem mantenible con todas las piezas, ¿ya?, que tiene cada uno de estos ítems mantenibles. Por ejemplo, tengo el ítem mantenible como el filtro,
y sus piezas, la malla, control, sensores, ¿ya? El motor principal como ítem mantenible, insisto, y hacia abajo, ¿ya? Las piezas. ¿Por qué? Porque están usando la taxonomía de la ISO 14224. Luego lleva todo esto a un software, ¿ya? Indicando, ¿ya? Esto lo vamos a ver en un tiempo, en unas semanas más, ¿ya? Y vamos a generar este AMEF para dar respuesta al RCM, ¿no? Ahí están los diferentes gráficos. Este gráfico es el que vamos a hacer nosotros. Este gráfico, ¿ya? Vamos a desarrollar nosotros porque con esto vamos a poder encontrar el alfa y el beta, ¿ya? Y también el MTBF. O sea, lo van a hacer ustedes el próximo semestre. Nuevamente, la relación de la representatividad. Recuerde, mientras más cercano a 1 sea el R cuadrado, ¿ya? Significa que es más representativo esta tendencia, esta línea de regresión, ¿no? Las conclusiones y referencias. Y eso fue es presentado, ¿ya? En algunos seminarios, en donde si usted logra hacer eso, imagínense cómo quedaría su currículum, ¿no? Piense siempre a futuro, trate de que si su trabajo de título va bien encaminado y está bien, siendo bien evaluado por su profesor guía y por profesores, siempre trate de ver si es que es posible presentarlo en algún seminario y publicarlo, ¿ya? Siempre dele un delta más, ¿no? No se quede solamente con ese trabajo de título y listo, ¿no? Y cumplí eso, ¿no? Si su trabajo no da para más y queda solamente como un buen trabajo de título, pero lo vamos a guardar y los mismos profesores te dicen, mira, muy efectivo su trabajo, pero demasiado básico, ¿ya? Llegaste. ¿Ya? Pero si su desempeño en conjunto con su profesor guía se ve que es un trabajo consolidado, les recomiendo que le dé esa visión, ¿ya? Ya, muchachos, ahora empezamos entonces con los diferentes modelos, ¿ya? De criticidad. Ahora ya hicimos este contexto asociado a lo que nos interesa ir viendo, ¿no? ¿Por qué es tan importante esta criticidad? ¿Por qué es tan importante tener información referencial, data? Porque aquí nosotros vamos a poner en manifiesto toda esa información, ¿eh? El primer modelo es un modelo 100% cualitativo, ¿eh? Tiene muchas desventajas el modelo cualitativo, muchas desventajas. Es poco objetivo, se basa en mucha subjetividad de los expertos, es poco efectivo, ¿eh? Y vamos a indicar el porqué de esta poca efectividad y por qué de esta poca objetividad. Esto se basa en que usted haga encuesta a expertos dentro de su organización, ¿ya? Y le vaya preguntando, ¿ya? Equipo por equipo. Usted tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 40 equipos. Y usted toma el primer equipo, ¿ya? El primer equipo y lo pasa por este flujo, ¿ya? Este flujo de decisión, ¿ya? Como el árbol de fallo que le comentaba yo anteriormente, usted lo lleva a este flujo de decisión. Primero, usted pregunta si la falla de este equipo podría afectar la seguridad de sus trabajadores, ¿eh? Si los expertos, ¿ya? En este focus group que usted puede hacer, ¿eh? Le dicen que sí, que va a afectar, este equipo pasa de inmediato a ser un equipo de clase A. Pues pregunta por el segundo. ¿Podría afectar la seguridad? Sí. Listo. Pasa a ser clase A. Pues pregunta por el tercero. ¿Podría afectar la seguridad? Sí, podría. Pero no estoy seguro, pero podría. Y eso queda, obviamente, como clase A. ¿Se da cuenta? El problema de esto es que ya empiezo a acumular tres equipos, ¿ya? En clase A. Y no sé cuál de ellos, de esos tres, es más crítico. ¿Eh?
Sé que los tres son críticos, sé que los tres están ahí en clase A, pero es el problema de la poca efectividad que tiene este análisis. Pregunto por el cuarto o el quinto. Me dice la seguridad, no, no va a afectar la seguridad. Los expertos dicen, no, si se han resguardado todos los elementos para que no afecte la seguridad. Bueno, pasamos a preguntar si afecta al medio ambiente. Si es un sí, directamente a clase A y tendría un cuarto equipo. Y si es no, bajo y después pregunto por la calidad. Si la falla funcional de este equipo, tanto total o parcial, podría afectar la calidad del producto. Si afecta, clase A. Si no afecta, va directamente a preguntar por esta línea. Y si es de baja el nivel de conformidad, pasamos acá a preguntar aquí. Si afecta la producción y finalmente si afecta los costos. Asociado, si me representa un alto costo de reparación, me llevo inmediatamente a clase A. Entonces voy a tener muchos equipos en clase A, varios equipos en clase B y muchísimos en clase C probablemente. Pero solamente voy a tener un saquito, te voy a tener tres saquitos. Un saquito con equipo en clase A, un saquito en clase A, en clase B, y muchos equipos aquí en clase C. Pero como mi trabajo está asociado a que el costo que tengo que gastar en invertir en un nuevo plan, una nueva metodología, quiero que tenga un buen beneficio para poder decir después que mi beneficio es mayor que mi costo. Tener tantos elementos en clase A me podría llevar a que elija el más bajo de estos, porque no está enumerado. Y ahí hay un problema. Este análisis cualitativo, se sugiere que se desarrolle para plantas nuevas, que todavía están en proceso de construcción, de diseño. Ya una empresa que está consolidada, debería generar otro proceso para determinar sus equipos críticos. Cuando desarrollemos esto, muchos equipos van a estar en clase A, en clase B y en clase C. ¿Qué hacer con ellos? Bueno, los que están en clase C, tal como habíamos indicado anteriormente, una baja criticidad, es mantener, es hacer lo que hemos estado desarrollando, hacer lo que nos indicó el proveedor. Y eso significa que los que están en clase C es sostener y mejorar la situación, pero poco a poco. Por ejemplo, algún equipo que tenga una falla repetitiva, bueno, desarrollemos un análisis causa-raíz, un ACR, y verifiquemos, mediante un ACR, ¿por qué esta falla repetitiva? Podemos estandarizar algunas tareas, pero más que eso no. En cambio, en los equipos B, lo que tenemos que promover es garantizar la disponibilidad de estos equipos, porque tienen un poco más de criticidad. 100% generar ACR para ir bajando la cantidad de estas fallas repetitivas, mejorar los planes de mantenimiento, estandarizar las actividades, analizar las fallas de diseño. En cambio, los equipos que están en una clase A, que voy a tener muchos ahí, bueno, identifiquemos los modos de fallos críticos, mediante un FMECA, desarrollemos planes de mantenimiento mediante una metodología como el RCM, sigamos estandarizando la operación de mantenimiento, capacitemos al personal de estos equipos, desarrollemos mejora continua, sigamos desarrollando análisis de puntos débiles mediante el análisis de causa-raíz,
O sea, con este equipo hay que desembolsar más tiempo, más dinero, ¿no? Pero lo importante es que en este equipo A va a haber mayor beneficio, ¿no? Pero, insisto, este análisis cualitativo es recomendado ya para equipos o procesos que están en una etapa de diseño o de levantamiento, ¿no? Una metodología que ya la vimos, ¿no? Que la vimos en este artículo, es el modelo de criticidad asociado al análisis cualitativo cuantitativo, ¿no? Vamos a asociar, ¿no?, datos objetivos de forma cualitativa y lo vamos a transformar en algo cuantitativo, ¿no? Ese trabajo de llevar, ¿no?, un dato, ¿no?, de tiempo, un dato de porcentaje, un dato de dinero, lo vamos a llevar a un valor único, ¿no? Entonces, repitiendo siempre el riesgo, la frecuencia de falla, el FF, ¿no? Siempre que vea ahí FF, frecuencia de falla, y el CF, consecuencia de falla. Primero la frecuencia, tengo que tener un historial, por ende podría decir la cantidad de fallas anuales, sería un buen indicador, por lo mismo idealmente debo tener información histórica, ¿ya? Si mi información histórica se basa en un año, bueno, es lo que tengo, pero idealmente sería ideal, ¿no? Podría haber tenido mucho más años, ¿no? Pero veamos la realidad de cada uno, de cada uno de nuestras empresas donde vamos a estar posicionados, ¿no? La consecuencia, ¿no? La consecuencia de una falla, ¿no?, está asociado por esa ecuación, ¿no? Esa ecuación que me indica impacto operacional, flexibilidad operacional, costo de mantenimiento y seguridad ambiente e higiene. Profesor, no es igual que la otra, no es igual, no tiene por qué ser igual. Uno va a ir trabajando diferentes ecuaciones como me lo vaya indicando toda esta parte que le faltó a ese artículo, el análisis de la visión, la misión, los valores, los objetivos estratégicos que tiene nuestra organización para estos próximos 4 años, 10 años, ¿no? Eso me va a dar a mí una información para poder transcribir todo eso en esta ecuación, ¿no? Así que ahí es donde nosotros lo vamos a poder evaluar a usted. Profesor, mira acá en el que mostró era de 5 a 20. Y aquí es diferente, ¿ya? Va desde 0 a 50. Y ahí tenemos que ver cuál es el máximo valor que me podría dar acá. ¿Y cómo lo puedo calcular? Bueno, me voy al máximo valor del IO, por ejemplo, el IO, que es el impacto operacional, me puede dar 4 como máximo. La flexibilidad operacional me va a dar 4, ¿eh? Los costos de mantenimiento como máximo me pueden dar 10, ¿eh? Los de seguridad e higiene me puede dar 20, ¿eh? 16, más 10. Más 20, 46. Ese es el máximo que me puede dar, ¿ya?, si analizo la consecuencia, ¿ya? El máximo. Entonces, muchachos, ojo, vamos a tener que ver entonces cómo transformamos toda esta información de criterio en valores, ¿ya? Y es el trabajo que vamos a ver a continuación. Y como le indiqué, esto es diferente para cada organización, para cada sector, ¿no? Y también manteniendo estos colores que siempre le digo yo que la gestión visual es muy importante, muchachos, ¿ya? La gestión visual es muy importante, ¿no?
Entonces, si veo colores, va a ser más fácil que mi comunidad, mis trabajadores, mi jefe, y mi jefe hablo de mis clientes, de mi accionista, ¿ya? Pueda, cuando yo vaya a hacer una presentación, se entienda más fácil. Acá, para los que han tenido dudas de qué significa cada uno de ellos, ¿ya? Está estipulado ahí lo que es la frecuencia de falla, la cantidad de falla en un tiempo determinado, el impacto en la operación, es la capacidad, el porcentaje de la capacidad de mi producción que se ve afectado cuando va a ocurrir una falla, ¿ya? Esto me va a representar cómo afecta, ¿ya? La falla en el proceso productivo, ¿ya? El efecto que voy a tener en esta continuidad operacional de mi proceso productivo, ¿ya? Por otro lado, teníamos la flexibilidad operacional, ¿ya? En definitiva, es el MTTR, es el tiempo de reparación. Y no me puedo quedar con el último tiempo que me demoré en reparar, sino que tengo que usar un histórico. Y el histórico va a ser el MTTR, ¿ya? Y ese está enfocado en la indisponibilidad o la disponibilidad, según como lo veamos, ¿ya? Y ojo, esta disponibilidad, más adelante, también les voy a mostrar otra metodología que usted puede utilizar para seleccionar su equipo crítico, ¿ya? Están los costos de mantenimiento. Ojo, los costos de mantenimiento correctivos, importante ahí, correctivos. Y el impacto en la seguridad, higiene y ambiente, ¿ya? Y aquí requerimos la opinión de expertos que conozcan, ¿ya?, los temas asociados a los riesgos, ¿no?, que generen estos cuadritos que sean fáciles de poder ir generando el análisis de riesgo, ¿no? A lo mejor alguien me puede decir, profe, creo que lo más necesario para mi empresa es separar la seguridad y salud con el medio ambiente. Bueno, haga esa tabla y lo separa, ¿sí? Obviamente hay que ser creativo y pero mientras que esté en base alguna referencia de su empresa, ¿eh?, de su organización, porque finalmente usted le tiene que dar respuesta a aquella. Por ejemplo, ¿eh?, un proceso productivo, ¿eh?, un proceso productivo minero, ¿eh?, de lixiviación, los camiones descargan, ¿eh?, tengo mis primeros activos, el chancador primario, un rompe roca, tengo ya dos activos, que tengo que enlistar, arnero, cinta transportadora, más cinta transportadora asociada al mismo stockpile, las tolvas, los chutes de descarga para otra empresa, más arnero, más chancadores secundarios, chancadores terciarios, teniendo chancadores de cono, de mandíbula, etcétera, más cintas, y las voy identificando cada cinta, porque cada cinta puede ser diferente, a menos que hayan un par de cintas iguales, pongo obviamente una y analizo como un sistema de cintas. Silos, tambores de aglomerado, bombas, agitadores, una rotopala por acá, camiones para ir a botar el infértil, porque este es un proceso de pila de lixiviación dinámica, ¿no? A medida que se van sacando todo el material, el mineral, ¿ya?, de estos procesos de lixiviación, se van desechando este material, se va a botadero para ir llenando nuevamente estas pilas, ¿no? Y así, mi producción siempre se centra en un pequeño espacio y no tengo que trasladarme tan lejos. Más bombas, intercambiadores de calor, ¿ya?, más bombas, el electrowinning, el sistema eléctrico, transformadores, ¿ya?, camiones para todo esto,
todo esto, muchachos. Alguien me puede decir, profe, me voy a tener que hacer cargo de todo eso, obvio, pero a lo mejor con su profesor guía, decir, mira, mira, preocupémonos en tu trabajo, y por lo mismo, descríbelo así, inscríbelo así, habla de plan de mantenimiento a equipos críticos del sector de conminución y molienda de la planta tanto. O a lo mejor alguien dice, no, profe, me gusta más esta parte del movimiento de fluido, entonces quiero hacer un plan de mantenimiento al sistema de transporte del PLS, de lo que entrega el proceso de lixiviación, etcétera. Ahí va a depender mucho el trabajo que usted va a hacer con su profesor guía, que también ahí, ojo, tiene que elegirlo muy bien, elija un profesional, de los profesores que usted ha tenido, que tenga conocimiento de su área, que conozca procesos también de mantenimiento, que haya una afinidad también, muchachos, puede ser un buen profesional, pero muchas veces quizá usted tuvo un problema con él durante su carrera, que no significa que haya una discusión en algún momento, o sea, para discutir y debatir, para eso estamos, y así es el mundo. Si la idea es que si usted me dice, yo le digo azul, y usted me dice, sí, profe, azul, eso no es agradable tampoco, tiene que haber siempre un debate, pero ya cuando en algún momento se llevó a un tema un poquito más complejo ese debate, yo preferiría, y mi consejo es que mejor piense en otro profesional, porque usted va a estar todos los días, o sea, no todos los días, pero una vez a la semana, cada 2 semanas, haciendo preguntas, tiene que haber una comunicación muy directa, entonces elija bien ahí, eso es más que nada mi consejo, tanto en la persona como en el profesional que tiene que elegir. Seguimos. Insistiendo, estamos en el desarrollo de un análisis de criticidad, que conlleva la frecuencia de falla por la consecuencia de falla. La frecuencia de falla por la consecuencia de falla. Así yo voy a medir la criticidad. ¿Cómo mido la consecuencia? El impacto, la flexibilidad, lo multiplico, multiplico los costos y el impacto. Profesor, en el impacto de la operación usted me hablaba de porcentaje. En la flexibilidad operacional me está hablando de tiempo, o de hora, voy a poner ahí hora. En los costos de mantenimiento me está hablando de dinero y en el impacto me está hablando de riesgo. ¿Cómo los mezclo todo esto con estas tablitas? Así puedo juntar pera con manzana, con zapallo y sandía, porque aquí tengo una mezcolanza de cosas, y tengo mezcolanza asociado a algo cualitativo, y lo voy a llevar a algo cuantitativo. Y por lo mismo generamos estas tablas. Una tabla asociada a la frecuencia de falla. Si yo en mi equipo le voy a dar un valor de 3, significa que ese equipo tuvo entre 20 y 35 fallas en el año. No, si tengo un equipo con 38 fallas en el año, yo no voy a poner ese 38 acá, sino que el numerito que va a ir ahí va a ser este. El 4 va a ir aquí. Por acá, el impacto operacional, cómo se ve afectada la producción. Ahí tengo un número máximo de 10. Profe, entonces ya tendría un 10 ahí, ¿sí? Ya tendríamos un 10 en la consecuencia como máximo, si es que llega un equipo como máximo. Flexibilidad operacional. Profe, aquí está hablando de tiempo. Mira, si la reparación dura más de 12 horas, le voy a dar un valor de 4. Ese es el máximo. Bueno, aquí tengo un valor de máximo 4. Usted dijo que había que sumar los costos de mantenimiento. Miren los valores, los valores referenciales, al menos como valor promedio de una reparación en una faena minera. Si usted lleva estos valores, si lleva estos valores a una empresa manufacturera, a un taller mecánico,
nunca han gastado quizá en alguna falla de sus equipos más de 500 mil pesos y esa vez casi queda la grande cuando gastaron 500 mil pesos en una reparación de un equipo, ¿no? Entonces hay que llevar esos valores a la realidad, ¿no? Acá me recuerdo que hay, creo que en este curso era, a ver si, si veo la foto, no parece que estaba acordando de una empresa naviera, que ahí obviamente los gastos van a ser muy altos, ¿no? Quizás estos van a quedar bajos, ¿no? Pero tenemos que ir viendo obviamente la realidad de cada uno. Aquí entonces sería un 3. Y el impacto en la seguridad e higiene, el máximo un 7, ¿no? Si resuelvo esto, lo primero, la multiplicación, como las matemáticas nos indican, ¿no? 40 más 3 más 7. Ah, profe, el máximo puede ser 50. Ah, profe, parece. Por eso mismo, ahí aparecía hasta 50, correcto. Por eso ahí aparece hasta 50. ¿Ah? Pues, no puede ser que esta matriz de riego que usted tiene que hacer después, ¿ya? Me llegue hasta 40 y algunos de estos indicadores, ¿ya? Me dé 48. O sea, eso es una falla garrafal. Si usted lo entrega para la comisión, y yo veo eso, yo me he tocado, y por eso lo digo, trabajo de título, en donde me lo entregan, y yo le digo, oye, pero si aquí tú te das el máximo en todo, haces 68 y tú dejaste usaste esta matriz de riesgo que llega hasta 50. ¿Dónde estuvo la preocupación tuya de analizar bien el trabajo? Eso ya tampoco es responsabilidad del profesor guía. Si el profesor guía te está guiando, pero usted se tiene que de preocupar de esos detalles, ¿okay? Aparte que los profesores ya se titularon en algún momento, los profesores no están para hacer otro trabajo de título, ese trabajo de título es de usted, ¿no? Usted es el encargado de encontrar lo mejor y hacer lo mejor para su trabajo de título, ¿no? Y acá tenemos el listado de equipos, aquí yo puse alguno, esta matriz era mucho más grande, ¿no? Pero como ejemplo, enlistamos todos los equipos que identificamos. No significa que tuvo 4 fallas en un año, no significa que tuvo 3 fallas en un año, no significa que tuvo 2 fallas en un año, significa que está dentro de un promedio, de un rango, ¿ya? Que cuando me habla de 4, significa que está sobre 35 fallas en un año. ¿Ya? En definitiva, impacto operacional, la flexibilidad operacional, multiplicamos estos dos, ¿ya? Sumamos ese, y todo esto lo multiplicamos, ese resultado lo multiplicamos por 4. Me dio 200 ahí. Acá me dio 192. Y tal como les dije en algún momento, ¿cuál elegimos? La rotopala. Profesor, ¿por qué no eligió la despegadora de cátodo y eligió la rotopala? Porque, ojo, tengo que también indicar, oye, la despegadora de cátodo, ¿eh? Está bajo garantía porque llegó recién este año, ¿eh? Entonces prefiero hacerme cargo de la rotopala que está a 6 meses, ¿ya? De terminar su garantía y ahí nos vamos a tener que hacer cargo nosotros como empresa de este monstruo, ¿eh? O no sé, por la despegadora de cátodo ya está en un proceso de darle de baja, entonces no nos conviene hacernos cargo de este equipo, ¿eh? Ah, y con colores, tal como le indiqué, una buena gestión visual es clave. Ahí está. Y igual lo quiero dejar acá para que no se pierda qué es lo que queremos hacer después, ¿eh? Nosotros, una vez que tengamos el equipo seleccionado, ¿eh? Desarrollamos esto, lo que yo le había pedido en esa tarea en algún momento, ¿eh? Desarrollamos entonces el diagrama funcional, ¿ya? De su equipo, ¿ya? Seguimos con la idea de hablar del sistema, subsistema, componente, elemento.
Profesor, yo lo voy a hacer en una empresa más asociada a la producción de combustible, de petróleo. Ah, entonces utiliza la otra taxonomía, ¿ah? Pero la que utilice es sana, ¿ah? Porque así no va a quedar ningún ítem mantenible o componente, sino una actividad de mantenimiento. Lo otro, es importante que usted ya escuche y ya empiece a ser repetitivo este tema de la función principal, ¿ya? Cuando ya nosotros veamos el RCM, ahí nos vamos a preocupar más de esa temática. Pero ahí tenemos que hablar entonces de las funciones principales. Y hay diferentes metodologías que en más de alguna ocasión ustedes lo han escuchado, ¿ya? De los procesos, del cliente, del usuario, ¿ya? Del proveedor, ¿ya? Este análisis SIPO, hay un análisis PS, ¿ya? Hay diferentes metodologías, ¿ya? Hay muchas metodologías para buscar la función principal. Y también hay una forma estructural de redactar una función principal, que también lo vamos a ver, pero siempre tenga claro que tiene que haber un estándar de desempeño. 1500 toneladas hora, 3,6 metros por segundo, 6,9 revoluciones por minuto, 110 kilowatts, que eso nos va a servir a nosotros, ¿ya? Para identificar si mi equipo está en un buen funcionamiento o tiene una falla funcional, sea parcial, sea total, ¿ya? Pero tendría una falla en caso, ¿ya? De que no esté cumpliendo esas 1000 toneladas por hora. Si la velocidad de las cintas transportadoras no son, ¿ya? De 3,2 metros por segundo y son de 2,8 metros por segundo, tengo una falla funcional. Mi equipo no está siendo eficiente y tengo que entregarle una solución. El número prioridad de riesgo está bajo una norma, ¿ya? Esta norma SAE J1739, que la he nombrado anteriormente, ¿ya? Y vale la pena hacernos cargo de esta temática, porque cuando usted tenga modos de fallo, ¿ya? Cuando tenga modos de fallo, usted también los debe jerarquizar, ¿ya? Y esta RPN nos habla de la severidad, cómo afecta, cómo impacta un modo de fallo en nuestro equipo, en nuestro proceso, en la comunidad, ¿ah? La ocurrencia, cuál es la probabilidad de falla, ¿ah? ¿Cuál es la probabilidad de falla? ¿Qué tan seguido pasa? La detección de, no es detención, es detección. La capacidad de detectar ese modo de falla. Muchas veces no tenemos la capacidad de detectarlo. Ahí vamos dando numeritos, ¿eh? Y esos números están dentro de un criterio con un valor. Al igual que lo que hemos visto. El número de probabilidad de riesgo, muchachos. Si me preguntan a mí, úselo solamente para modo de fallo, ¿ya? Algunos lo utilizan también para seleccionar un equipo, ¿ya? Un equipo crítico. Pero yo les digo desde ya, utilícenlo solo para los modos de fallo, ¿ya? Es mi sugerencia. Ahora, si su profesor guía le dice lo contrario, bueno, es su profesor guía, pero bajo mi concepto, utilícelo solo, ¿ya? Para los modos de fallo. Y cada modo de fallo, sea total o sea parcial, que es lo que nos vamos a reunir en nuestra próxima sesión, va a tratar de eso, ¿no? Tiene que pasar por este proceso, ¿no? Y al tener la severidad, la ocurrencia, también me va a ayudar para decir, ah, entonces esta actividad tengo que darle menor frecuencia, la tengo que hacer más seguido esta actividad preventiva, porque como la severidad es muy alta, si tengo una severidad más baja, me puedo dar un poco más de tiempo. Entonces, si hablamos de la severidad, aquí está el listado, ¿no? Desde ninguno,
ningún efecto, ningún impacto, le vamos a dar un valor de 1, pero podríamos tener el más alto. Dice, pone en peligro la seguridad del operario, muy alto ranking de severidad cuando el modo de falla afecta la seguridad operativa y o envuelve el no cumplimiento de regulaciones gubernamentales. ¿Ya? La falla no se advierte al ocurrir. El segundo dice lo mismo, a excepción del último. Dice, la falla se advierte al ocurrir. Esa es la diferencia entre 9 y 10. ¿Ya? Y así para abajo. Hay que leerlo bien, hay que analizarlo y ahí nosotros le vamos dando valores para que nuestros modos de fallo tengan también una criticidad. Por otro lado, tenemos la ocurrencia. Es la posibilidad de la falla, es la probabilidad de una falla muy alta, alta, moderada, baja, muy baja o remota. Si tengo una posibilidad remota de ocurrencia de esa falla, le voy a dar un valor a 1. Y eso tengo que también tener asociado historiales. Es bueno tener historiales de fallas porque así voy a ver, mira, este modo de fallo se está dando ocasionalmente o este modo de fallo se repite constantemente. Y eso lo puedo sacar también de los componentes críticos que están fallando más. Porque así voy a decir, mira, este modo de fallo representa a este componente y por lo que he visto, este componente tiene una alta demanda en bodega, significa que falla muy, muy seguido. Entonces voy a darle una ocurrencia más alta. Tenemos la detección. La detección es la capacidad de detectar una falla. Si yo tengo una certeza absoluta de que he invertido en dispositivo para controlar ese modo de fallo, para que me advierta, ojo, empieza la falla función, la falla potencial empieza un síntoma y yo lo detecto, bueno, le voy a dar un valor a 1, porque tengo una alta capacidad de detectar una falla. Pero si tengo una incertidumbre total, ¿ya? O sea, y más encima no existe una posibilidad de poner un dispositivo, un controlador que me avise de este modo de fallo, ¿ya? Le voy a poner un valor de 10, ¿ya? Esto es la capacidad, por ejemplo, de poner un sensor que me avise un aumento de temperatura. Ah, me manda una señal, me manda una advertencia, me manda un código. Ah, una alta vibración, voy a poner un sensor, monitoreo online, o sea, va a ser prácticamente casi absoluto la posibilidad de detectar esa falla. Pero hay otro elemento que no voy a tener la posibilidad de poner un dispositivo, o quizás poner ese dispositivo es muy costoso. Piénselo en poner dispositivos para que me avise cuando se va a fallar una ampolleta. En los costos-beneficios, y por lo mismo aquí la detección sería muy alta. Y, muchachos, nos vamos a dar un break, porque a continuación vamos a desarrollar entonces este trabajo de análisis, de dispersión jackknife, que probablemente lo han visto en algunas presentaciones en su empresa. Vamos a explicar cómo se desarrolla, cómo se elabora, y vamos a elaborar ahí un ejemplo de un jackknife. Vamos a enseñar cómo tiene que hacer usted el análisis de esto, y posteriormente vamos a enseñar otro modelo de criticidad, que es el modelo de criticidad de cuadrante, que tomamos la indisponibilidad y lo cruzamos con la criticidad. Y entregamos estos puntitos que están acá para decir, mira, no tengo ningún equipo en mi zona crítica y tengo que hacer algo en este equipo B y este equipo A, porque los tengo en un cuadrante que no desearía y me gustaría que se vinieran al cuadrante 3. Pero eso lo vamos a ver después del break. Tenemos un break de unos 10 minutos. Voy a poner en el chat a la hora que volvemos. Son las 10.
17, volvemos a las 10:20. ¿Ya? Entonces voy a dejar de grabar. Voy a dar la grabación. Don Kevin, vamos a pasar a Don Kevin. Entonces ahora vamos a analizar el modelo de criticidad asociado al análisis de dispersión Yagnall. En realidad se llama dispersión logarítmica, ¿no? Pero recibe el nombre de Yagnall asociado a esos cortes que se pueden presentar, ¿no? Ahí donde dice DT de 50, hay una línea que hace un corte y su nombre lo lleva asociado a estas navajas. De ahí recibe su nombre este tipo de gráfico, ¿no? Entonces, antes de enseñar cómo se desarrolla este diagrama, ¿ya? Que lo podemos desarrollar en Excel, ¿ya? Vamos a entenderlo, ¿ya? Lo vamos a entender, lo vamos a analizar, y ojo, que yo voy a enseñar una de las metodologías, una de las metodologías que se utilizan para este análisis, pero no es el único, ¿ya? No es el único, yo lo voy a hacer asociando el número de fallas en el eje X, va a estar el número de falla, y en el eje Y va a estar el MTTR. Por ende, aquí nosotros asociamos cantidad de falla por la indisponibilidad, o asociado a la disponibilidad, y como veamos, ¿ya? Esta configuración. Entonces, este gráfico utiliza la dispersión logarítmica, ¿ya? En algunos casos, y algunos gerentes no les gusta esas líneas rectas y generan unas parábolas que, es más, nosotros vamos a partir con esas parábolas para luego llevarlo a un eje logarítmico. ¿Ya? Ahí les voy a explicar el paso a paso. Esos DT son los downtime. Downtime de 100, downtime de 500, downtime de 200, downtime de 300. Son los tiempos que está bajo su equipo. Son los tiempos que su equipo está fuera de servicio por algún desperfecto técnico, ¿eh? Esos son los downtime, ¿eh? Esto significa que si yo analizo bien, ese tanque de combustible, ¿eh? Está por debajo de esta línea B de T de 50. ¿Eh? En la siguiente diapositiva vamos a explicar con más detalle esto porque es más grande este gráfico y va a ser más fácil explicarlo ahí, ¿eh? Pero eso ya quiero que se quede pensando. Ah, entonces esos downtime, esas líneas, algo tiene que tener, ¿ya? Referenciado al tiempo que el equipo está fuera de servicio. Esta herramienta para clasificar los activos o componentes de los activos según su impacto en la indisponibilidad. Con ello se va a analizar el impacto en el proceso productivo. Ojo, y yo aquí use componentes, componentes de un equipo seleccionado anteriormente. Pero a lo mejor mi empresa, que es una empresa que presta servicio de transporte, una flota de camiones, una flota de buses, una flota de micro, una flota de camiones de alto tonelaje, yo podría llevar esos acá. En vez de radiador, podría poner la patente de cada equipo que tengo a mi cargo, ¿ya? Y me voy viendo cómo voy haciendo mi gestión, ¿ya? Porque año a año yo tengo que mejorar estos indicadores. Este gráfico a lo mejor es del 2018. Y hoy día, 2020, yo tengo que ver si realmente esa tolva sigue ahí y ese motor sigue ahí o ha ido mejorando, ¿ya? Los elementos que están acá, no me hubiese deseado que estuviesen ahí. Lo ideal es que estén en este cuadrante,
Lo vamos a explicar de inmediato. Se infiere de este gráfico la mantenibilidad, la confiabilidad y la disponibilidad de los equipos. Además, se describe la importancia de la ubicación de los activos en los diferentes cuadrantes. Entonces, vamos a explicar acá. Aquí hay más espacio que en el anterior. Lo voy a mover un poquito, voy a abrir aquí. Y empezamos nuestro análisis. Recuerde, en el eje X teníamos número de fallas. En el eje Y, M, T, T, R. El tiempo promedio de reparación. ¿Ya? Tengo mi primer cuadrante, el cuadrante 1, que se asocia entonces en este sector. ¿No? Esos equipos que están acá están en un cuadrante demasiado crítico. ¿No? Aquí van a estar mis equipos, ¿no? Mis componentes más críticos. ¿Por qué? Porque son los que me generan mayor cantidad de fallas y en los que me demoro más tiempo en reparar. Entonces mi equipo, mi activo, este camión que yo analicé acá, con todo este camión de alto tonelaje, con todos estos componentes, gracias a la tolva, al motor, al sistema de enfriamiento, a la transmisión, ¿eh? Está mucho tiempo detenido durante un año gracias a estos componentes. Gracias a la tolva, que se produce una gran cantidad de fallas, pero además la reparación de estos son mucho tiempo, tal como el motor. Entonces, ojo, aquí yo tengo que generar alguna gestión, ¿ya? Tengo que mejorar mi gestión, tengo que generar mis planes de mantenimiento, tengo que mejorar mis actividades, mi reparación. Quizás va un tema asociado a mejorar las herramientas que tengo, mejorar mi bodega. A lo mejor tengo muchos problemas en bodega, que cuando voy a buscar un componente del sistema, o más que un componente, una pieza o un elemento de mi sistema de enfriamiento, no lo encuentro en bodega. Entonces, esto me llama a preocuparme de esto y analizar las causas raíces de este detalle, de este problema. En cambio, los que están en este cuadrante, me indican que están en una zona aguda, que no se generan tantas fallas durante el año, pero sí cuando fallas me demoro mucho en repararla. El profesor Andrés va a hacer este gráfico parecido, pero lo va a asociar a costo. Yo lo estoy asociando al MTBF. Entonces ahí va a tener las dos características de este desarrollo de nuestro diagrama. Por acá tengo las fallas o los componentes crónicos, que en definitiva, mira acá abajo, apenas se veían las luces. Estos componentes se generan una alta tasa de falla, muy seguido, fallan constantemente, pero la reparación de estos, es muy rápida. La reparación de una luz, la reparación de un inyector, del freno de servicio, es rápida en comparación con estos que están acá arriba. Este cuadrante, el cuadrante 1, que las tiene todas. Nos demoramos mucho en la reparación y además constantemente falla. El cuadrante 2 tiene pocas fallas, pero el tiempo de reparación de disponibilidad es bastante alto. Y en el cuadrante 4, tenemos estas fallas, este componente crónico. Y nosotros desearíamos que todos nuestros equipos estuviesen acá, en este cuadrante. En el cuadrante
3. Por lo mismo, si yo tengo el Jackknife del 2018, yo sobrepongo el cuadrante, yo sobrepongo el gráfico del 2019 y veo si he mejorado, si esta tolmita ahora está más acá, si este inyector ha bajado un poco, si estas luces están ahora acá, ¿ah? Si este VHMS ha ido para acá, o todo lo contrario, a lo mejor subieron algunos. ¿Ah? Y ahí, obviamente, mi gestión no está siendo la adecuada. ¿Ah? Esto me va a servir para tener dentro de un propio gráfico mucha información que analizar. Usted en su trabajo de título presente esto, no me presente las tablas, presente directamente el gráfico, ¿ya? Y a partir de ahí empieza usted a hacer el análisis. Y esto también lo va a hacer en su defensa. En su defensa va a mostrar esto, decir, mire, esto aquí puedo tengo el gráfico del 2018 y el 2019 en su comportamiento, etc. ¿No? Tema importante. Esta línea de downtime me va a servir para asociar, por ejemplo, ya tengo el freno de servicio que está en un cuadrante crónico, pero tengo el radiador que lo tengo en un cuadrante agudo. ¿A cuál le voy a dar prioridad? ¿Cuál va a ser más importante? ¿Con cuál me tengo que comprometer en generar actividades de mejora? ¿Ah? ¿Cuál va a ser mi priorización de estos malos actores? ¿Cuál va a ser mi priorización de estos ítems mantenibles? Bueno, esta línea downtime me dice que el radiador me genera menos de 50 horas de detención del equipo a comparación del inyector de combustible, que me genera más de 50 horas más, se está acercando a la línea del downtime de 100, o sea, más o menos entre 90 ¿ya? horas me genera detención el inyector de combustible en mi equipo. En un equipo que trabaja de lunes a lunes, ¿ya? De 24 horas ¿ya? Diaria. Entonces, ahí yo puedo ir sacando también la disponibilidad, que es lo que vamos a hacer, ¿no? En este Excel que les dije que íbamos a trabajar el día de hoy, ¿no? Aparte de eso, yo tengo esta línea, mi eje, ¿no? Mi eje X. Si yo lo muevo hacia arriba o lo muevo hacia abajo, yo puedo ir encontrando la información de la mantenibilidad. La mantenibilidad vista desde el punto de vista como la probabilidad de reparar una falla en un tiempo determinado. ¿Quién tiene mejor mantenibilidad? ¿El sensor de velocidad o la tolva? Claramente, el que tiene mejor mantenibilidad es el sensor de velocidad. Está más debajo, ¿ya?, de esta línea. Esta línea que trazamos acá, ¿ya?, y esta otra línea que trazamos aquí, ¿ah? La intersección es muy importante porque la intersección es el promedio tanto del número de falla como del MTTR. ¿Ah? Ahora, si yo me muevo con este eje, yo puedo decir que el inyector de combustible, ¿ah?, frente al radiador, el radiador tiene mejor confiabilidad que el inyector de combustible. La confiabilidad del radiador es mucho mejor que el inyector de combustible. La confiabilidad, usted se mueve así, de forma vertical. ¿Ok? Y ese puntito es muy importante. Entonces, borremos esas líneas. Entonces, por ejemplo, usted va a tener una tabla con datos asociados a componentes, o pueden ser número de patentes, número de equipos, de su flota de camiones, de su flota de equipos. ¿Ah? A lo mejor usted tiene una flota de equipos de apoyo a los caminos interior mina, ¿ah?, o LHD, etcétera. Pueden ser muchos. ¿Ah? Ahí va a tener
el número de falla, por acá va a tener el tiempo de parada, ¿no? Anual, esto es lo que el equipo se detuvo durante el año gracias a las baterías, ¿no? Y su correspondiente MTTR, ¿no? Tenemos que generar estas líneas de no disponibilidad o las líneas de ISO indisponibilidad, ¿no? ¿Qué vamos a generar? Vamos a generar una columna con el número de fallas desde 1 hasta un valor, ¿ya? Que va a describir el valor máximo que voy a dejar aquí, en el eje X, ¿ya? Ese valor que está aquí, ¿ya? Va a ser exactamente ese 35, ¿ya? Ese 35 es ese valor, ¿ya? Voy de 1 en 1. Acá voy a poner downtime de 300 y el numerito acá abajo, el 300. Downtime de 200, el numerito aquí abajo. Y hacia abajo va a ser la división de ese 300 dividido por 2. Ese 100 es 300 dividido por 3. Ese 75 es 300 dividido por 4 y así para abajo. Entonces dejamos fijo esa celda. Así lo vamos a trabajar. Ahí está el primer gráfico que nos va a dar de esta manera, ¿sí? Pero posteriormente estos números naturales nosotros los vamos a llevar a una escala logarítmica y se va a transformar entonces en este gráfico que usted, si googlea en este instante diagrama Jackknife, ¿sí? Dese cuenta que van a aparecer la gran mayoría este tipo de gráfico con estos cortes, ¿sí? Entonces, deme 2 segundos, voy a abrir un Excel. Excel. Voy a copiar algunos datos que estaban acá de la batería de los componentes. Aquí tengo control C, control B. De inmediato se los muestro a ustedes, pero estoy tratando de ordenarlo acá primero. Voy a copiar otros más. Acá, las luces, el radiador. Control C. B y vamos a poner estos dos, la turba y el HPC. Control C. Ya. Ya, vamos a disminuir esto y se lo presento de inmediato. Compartir. Voy a compartir el Excel. Aquí está. Entonces, este Excel asocia, voy a reducir nuestros videos ahí, ¿eh? Este Excel, ¿eh? Tiene entonces información de los componentes con su número de falla, ¿eh? Y con el tiempo de parada, ¿eh? Y el MTTR, ¿eh? Entonces, vamos a hacer aquí un reorden. Vamos a decir que este tanque de combustible más que 25, vamos a decir que tiene 36 fallas, ¿no? Bueno, en fin, para que no me quede tan aglomerado un sector de... No me van a quedar toda la falla en un puro punto. Más que nada, por eso estoy haciendo este orden, ¿no? Estas luces, es imposible que tengan dos fallas. Vamos a poner 42, ¿no? Entonces, el MTTR, ¿cómo lo obtendríamos? Lo obtendríamos por el tiempo de parada que generó, ¿ah? Durante el año, dividido, ¿ah? Por la cantidad de fallas que tuvo su equipo, ¿ah? Entonces, ahí. Lo dejo con menos decimales, ahí. Muchachos, cuando trabajen con el Jackknife o con la dispersión logarítmica,
Lo primero, traten de tener siempre acá el promedio, ¿ya? ¿Y el promedio de qué? El promedio de la falla, ¿ya? Que serían todas estas. ¿Cuál es el promedio de esta falla? 16,2. ¿Ya? ¿Por qué es importante tener eso? ¿Ya? Porque recuerde que nosotros tenemos que generar los cuadrantes. Y ese valor me va a generar las intersecciones de estos cuadrantes. ¿Ya? Entonces, acá también tengo que generar, ese no, no es necesario, el MTTR, ¿ya? El promedio del MTTR. Y ahí lo voy a dejar, en 5,7. Ese no lo voy a tocar. Entonces necesito el promedio del MTTR y el promedio del número de falla. A continuación, usted puede seleccionar, ¿ya? Por ejemplo, puede seleccionar todo esto. Y con control selecciona estos datos, ¿no? Y vamos a insertar, ¿no? Lo que seleccioné fue la columna de componente, la columna de falla y el MTTR, justamente lo que voy a evaluar, ¿no? Y me voy a seleccionar aquí un tipo de gráfico, ¿no? Por defecto me dice, mira, los gráficos que te proponemos son estos. Nosotros le decimos, no, yo voy aquí a todos los gráficos. Y voy a ir a buscar el gráfico de dispersión. ¿Ah? De dispersión. Elijo este. Lo acepto. Y acá. Miren, hay muchas opciones de que usted pueda desarrollar este formato. ¿Ah? Yo voy a hacer uno que es más paso a paso, ¿ya? Para que los que no tengan esa opción en su Excel vayan desarrollándolo. ¿Ya? Como ejemplo, vean el video después y van uno a uno sin ningún problema, ¿ya? Aquí yo voy a eliminar esto, ¿ya? Voy a eliminar este para que me quede más espacio. Voy a eliminar los ejes secundarios, no me gustan ver los ejes secundarios en este gráfico, ¿ya? Y posteriormente a eso selecciono, ¿ya? Al interior de tu gráfico, botón derecho, y voy a seleccionar datos, ¿ya? Partiendo, esto los voy a eliminar, ¿ah? El serie 1, el serie 2, los vamos a eliminar. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a hacer va a ser uno a uno, ¿ah? La selección. Por ejemplo, en el nombre de la serie, yo voy a poner aquí la batería. En los valores de X, voy a poner, ah, y eso me va a servir para explicarme lo siguiente. Recuerde que en los valores de X, ¿ah? En su eje X están el número de falla. Entonces acá usted va a seleccionar esa celda que representa el número de falla de la batería propiamente tal. En los valores de Y, ah, profe, en el valor de Y usted dijo que iba a estar el MTTR. Corre el MTTR, no el tiempo de parada. El MTTR, ahí está. Ah, recuerde, tiene que borrar todo lo que había quedado anteriormente de serie. Pues ahí tenemos la batería, lista la batería. Agregamos nombre de la serie, cabina, valores del eje X, esa celda que aparece 3. No ponga, usted no escriba acá el valor de 3. Seleccione ya directamente esa celda, porque así usted después, cosa de cambiar nomás estos valores, le va a quedar ajustado. Agregamos el siguiente componente, acá y aquí. Enter. Vuelvo a agregar, ¿ya? El convertidor de torque. Nos vamos paso a paso, ¿ya? Indicando. Y ahí va viendo usted cómo se están ordenando, ¿ya? Los puntitos, ¿ya? Esos puntitos después yo no quiero, ¿ya? Que queden solamente como un puntito rojo, un puntito azul, un puntito verde, ¿ya? Sino que quiero que queden con un nombre, ¿ya? Entonces, porque en una presentación a tu jefatura, ¿ya? Sería inviable que usted se tenga que posicionar sobre un puntito para decir a cuál representa, a qué componente representa, ¿ya? Tenemos que ser, ¿ya? Tal como le indiqué en su momento, aplicar la gestión visual. Hay que venderse bien, muchachos, en esto.
vale la pena que usted lo reconozca como un hombre o una mujer, ¿ya? Que entrega trabajo de forma profesional, ¿ya? Y se preocupa hasta el último de los detalles, ¿ya? Entonces, si usted entrega un trabajo así, le van a decir, ah, mira, este viejito se preocupó, ¿ya? Hasta el último detalle, que aparezcan los nombres de cada elemento. Algo no me gustó acá, que es, Profe, dígame. ¿puedo ir un poquito más lento para ir intentando hacerlo al mismo tiempo? Ya. Profe, Déjeme. una consulta. Dígame. ¿Qué gráfico era? Ya. A ver, déjame abrir aquí. Dispersión. Se llama el gráfico de dispersión, ¿ya? XY, ¿ah? Que el primero, esos puntitos, dispersión XY, ¿ah? Entonces, usted se va al interior del gráfico, ¿ah? Y se va a donde dice seleccionar datos, ¿ah? Voy a borrar los últimos dos datos, muchachos, para volver a repetirlo de forma paulatina, ¿ah? Así. Compañeros pueden ir trabajando paso a paso, ¿ya? Entonces, ahí borré los últimos dos. Ojo, borré los últimos dos. Y vamos a agregar. ¿Cómo se agregan datos? Me posiciono al interior del gráfico, botón derecho, seleccionamos datos, y ya tengo seleccionado batería, cabina, compresor, convertidores, tanque, luces, motor, radiador. Ah, profe, le está faltando el BHMS y la tolva. Entonces me voy acá donde dice agregar y me abre esta ventana. Me dice el nombre de la serie y el nombre de la serie va a ser el nombre del componente o en su caso podría ser el número de patente de su flota, ¿ah? Entonces vamos al BHMS. Seleccionamos esa celda. Después me dice los valores del eje X de la serie, ¿ah? Me voy entonces a seleccionar el número de falla, ¿ah? La cantidad de falla que tiene el BHMS. Ahí está. Ahí está. No, insisto, no vaya a hacer esto. No vaya a poner 20, siendo que es 20 realmente, pero para un ejercicio en donde usted tenga que hacer algún cambio, ¿ya? Es mejor que usted haga el cambio aquí que en cada ventanita de la modificación de serie. Entonces así le queda automatizado esto. Luego borra ese valor de G, lo borra, porque por defecto siempre va a venir el valor de 1. ¿Ya? Y buscamos entonces el valor del MTTR del BHMS. Enter. Posteriormente, acepto. Profesor, le está faltando la tolva. Ah, ya, verdad, verdad. Pero así entro nuevamente. ¿Ya? Si estoy afuera, entro el gráfico al interior del gráfico sin señalar ningún puntito. Al interior del gráfico, una zona blanca, botón derecho, seleccionar datos y agrego entonces el último elemento, el último componente, que sería la tolva. ¿Ah? La tolva, yo pongo el tab y me baja inmediatamente ahí valores de X. Ahí están los valores de X. Y los valores de Y lo borro, ese 1 que viene por defecto, y señalo el 9,8, 9,8, que es el MTTR. Muchachos, no se grafica el promedio. No se grafica el promedio. Ahí está. Tal como indiqué, veo que no me va a quedar ningún elemento acá en este sector, así que voy a hacer un ajuste para que alguno de ellos me quede. Por ejemplo, voy a ajustar el BHMS, ¿ah? En donde le voy a bajar la cantidad de. Voy a cambiar esto, van a ser 300. Y aquí vamos a generar 35. Ahí. Ese ajuste que hice, muchachos, fue solamente para que me quedara uno de los componentes en mi zona más crítica, porque si no, me va a ser dificultoso
volver a explicar cada uno de los cuadrantes. Solamente por eso, ¿ya? Solamente por eso. Ahora usted, si quiere, lo deja así como estaba, no hay ningún problema. ¿Sí? Es la idea que usted entienda cómo se hace. Ya. Ya. Entonces, muchachos, importante. A lo mejor alguien va a decir, profe, miren, la cantidad máxima de falla es 42. Y si usted tiene un listado, usted puede poner el máximo, devuelve el valor máximo de la lista de valores. Entonces puedo poner que me entregue el máximo de esto a 42. Pero si yo me voy acá y digo, voy a ajustar mi eje X para que me quede en 42, ¿ya? Ese puntito apenas se vería, porque estaría como en la mitad del corte. Entonces, mi propuesta es que siempre utilice un valor un poco más alto del máximo y que ese valor que va a seleccionar sea fácilmente sea múltiplo de, tenga una buena cantidad de valores para ser múltiplo, por ejemplo, los múltiplos de 10, los múltiplos de 5, ¿ya? Son bien aconsejable utilizar, ¿ya? Un múltiplo de 5 así le entrega los valores de 5 en 5, ¿ya? Y por este otro lado, voy a sacar el máximo. Máximo, ¿ya? De el límite TEA. ¿Cuál es el valor máximo? 11,9. Obvio que yo, si lo miro aquí, yo de inmediato digo, 11,9. Pero si usted tuviese un listado más grande, más fácil utilizar el máximo. Lo mismo, ¿puedo poner 12? Sí, podría utilizar 12, pero se vería apenas ese puntito. Mire, imaginen que desarrolle eso. Digo, voy a dar formato al eje. Mi máximo, ¿ah? Y mi máximo no va a ser 14, va a ser 12. ¿Ah? Y esto lo voy a dejar en 0. ¿Ah? Se ve bien, a lo mejor alguien me dice, profe, se ve como muy encima y está a punto, mire, a punto de tocar. Preferible que no subamos un poco. Pero eso es cosa del usuario estimado, ¿ah? ¿No? Yo tengo una manía con esos temas, pero no le voy a cargar mis manías a usted. ¿Ah? Ahí, 15. Y, no, profe, mejor 14. 14, entonces. ¿Ah? Eso va a depender de usted, como usted quiera presentar los datos. ¿Ah? Entonces, voy a ir lentamente a cada elemento, a cada componente. Voy a ir buscándolo acá. A cada componente, estos puntitos, y me voy a ir, una vez que los seleccione, voy a poner el botón derecho. Y voy a agregar, ¿ah?, etiqueta de datos. ¿Ah? Por defecto, el valor que me entrega cuando agrego una etiqueta de datos, me va a entregar el valor del MTTR. O sea, por defecto me entrega el valor del eje I. ¿Ah? Solamente por defecto. Así que después nosotros tenemos que solucionar eso. ¿Eh? Y les voy a explicar cómo lo solucionamos. Entonces, a cada punto, muchachos, usted le agrega etiqueta. Agrega etiqueta. ¿Eh? Hay otra forma, que ahí se lo puedo plantear más adelante, que esto lo hace de forma más automática, pero no todo lo Excel, ¿eh?, lo tiene ni... Y a algunos se le hace más complejo si tiene un Excel más antiguo, ¿no? Entonces, como yo en sí, cuando tenga que llevar esto a una presentación, yo quiero que más que el MTTR, a mí me indique qué representa ese puntito azul. Y para mí es un pecado que alguien en una presentación, ¿no?, esté... señalando, por ejemplo, se tenga que poner encima de esto y diga, es el VHMS, este sería el convertidor, ¿no? O que alguien diga, profe, póngale una leyenda, ¿eh? Use leyenda.
¿Ah? También porque hay que estar viendo qué color representa este con el otro. No me gusta, por lo menos a mí. ¿Ah? Entonces, me posiciono sobre uno de ellos y ahora sí que le doy formato de etiqueta de datos. ¿Ah? Y en este formato de etiqueta de datos, ¿ah? Formato de etiqueta de datos, ahí, miren lo que dice, botón derecho, pero no en el puntito, ¿ah? Sino que en ese número. Formato de etiqueta de datos, y voy cambiando. En vez del valor i, le digo que me dé el nombre de la serie. ¿Y para qué quiero el valor i? Nada. ¿Ah? A menos que usted quiera entregar tanto el valor x como el valor y, pero no es necesario. En este caso, ahí va a ir dependiendo, obviamente, el usuario. Entonces aquí selecciono, pincho ese 0,6, nombre de la serie, ahí están las luces. ¿Ah? Acá ese 2,6, nombre de la serie, tanque de combustible. El Profe, yo lo hice así, pero me sale el número al lado, radiador y el número. borre donde dice valor del eje Y. Mire, aquí yo posiciono el 6, le doy el nombre de la serie y después elimino donde dice esa flechita que dice valor del eje Y. Y ahí lo empieza a eliminar. No, si lo hago así, me queda el número. Dame 2 segundos y vemos si puedo ver tu computador. Ahí no sé qué hice, pero resultó. Ah, muchas veces queda pegado y se actualiza. Pero lo bueno que lo solucionó, ¿no? Ya, entonces, ahora que ya tenemos los nombres, ¿no? Les voy a dar un tiempito para que también ustedes lo empiecen a desarrollar, ¿no? Ahora que tenemos esto, tenemos que mover nuestros ejes, porque tenemos que demostrar cuáles son nuestros cuadrantes, ¿ya? Entonces, tenemos que seleccionar un eje. Usted elija el eje que va a comenzar, pudiendo ser el eje Y o el eje X, independiente cuál lo utilice, ¿no? Por ejemplo, yo voy a partir con el eje X. Recuerde que el eje X es el número de falla. Recuerde muy bien, ¿ah? El eje X es el número de falla. Botón derecho, dar formato al eje. ¿Ya? Habíamos dicho que esto lo íbamos a dejar en 0, tal como está, y el otro era en 45. Muy bien, nos quedó excelente. Y de 5 en 5. ¿Ah? Luego dice, mira, el eje vertical. El eje vertical. ¿Cuál es el eje vertical, profesor? Su eje que señala el MTTR. Ah, verdad. Ese eje vertical dice dónde va a cruzar. ¿Lo dejo automático, profesor? No. Usted selecciona el valor del eje. Entonces te está preguntando dónde quieres posicionar a tu eje vertical para que cruce a tu eje de número de falla. Ah, profe, por eso sacamos entonces el promedio. Correcto. O sea, aquí en mi eje X yo voy a poner el promedio que me dio el número de falla, 17,7. Y ahí se mueve directamente a ese puntito, ¿ah? Al 17,7. ¿Ah? Ahora tengo que hacer exactamente lo mismo, pero para mi MTTR. Y ahí obviamente me va a preguntar lo contrario, ¿ah? ¿Dónde quiere que cruce, ¿ah? El eje horizontal? Aquí me está preguntando el eje horizontal. ¿Dónde cruza? Bueno, le doy el valor. El valor fue nuestro promedio de MTTR, ¿ya? El promedio del MTTR, que era nuestro 5,5. ¿Sí? ¿No se suponía que la falla está en el eje X y el MTTR el eje Y? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Te explicó que las fallas estaban en el eje X y el MTTR en el eje Y?
Y siguen siendo así. Siguen siendo así. Sí, solamente que para hacer el cruce, ¿ya? Usted quiere que su eje Y, que es el MTTR, ¿dónde quieres que cruce a tu eje X? Quiero que lo cruce justamente en el promedio de mi número de falla. ¿No debería ser al revés en ese caso entonces? ¿El 5,5 debería ser el eje Y? No, porque mira, imagínate que tú dices que quieres que cruce tu eje horizontal. Déjame rayar aquí, por favor. Dame 2 segundos. Imagínate lo siguiente, si yo tengo esta línea aquí, que representa mi eje X, que representa entonces mi número de falla. Entonces yo voy a preguntar, ah, mira, mi MTTR es 5,5, ¿está bien posicionado aquí? Sí. ¿Qué pasa si yo lo hubiese puesto en 17,7? Esto me queda acá arriba. Y sería normal que me quede allá arriba. No. Entonces ahí tú te puedes dar cuenta de que cuando yo pregunto por mi eje Y, ¿ah?, que estoy haciendo la pregunta sobre el MTTR, aquí estoy sobre el MTTR, pero que estoy preguntando dónde quiere que cruce este eje horizontal. ¿Dónde quieres que cruce tu eje horizontal a tu eje vertical? Bueno, en el promedio. ¿En el promedio de qué? Ah, en ese 5,5. Y ahora, si fuese diferente. Si fuese así ahora. ¿Ah? Aquí. Imagínense que usted diga, no, voy a cruzarlo en el promedio del MTTR. Aquí, en 5, o sea, me está diciendo que ese es el promedio. Mire el promedio, tengo apenas uno o dos componentes en el lado izquierdo. ¿Ah? Por lo mismo va aquí. Entonces, denle una vuelta, yo creo que ahí se confundió en un momento, ¿ah?, pero como cortamos los ejes, está bien. ¿Ah? Seguimos. Ahí está entonces la intersección. Tenemos nuestro primer cuadrante, el agudo crónico. Tenemos nuestro cuadrante crónico, agudo, y nuestra zona de control. Que esperamos que todos nuestros componentes, después de nuestra eficiente gestión, ¿ya?, de un año a otro, vayan a este cuadrante, idealmente, ¿ya? Pero falta algo también muy importante, ¿ya? Si yo te pregunto, ¿qué elemento, qué componente es más crítico? De inmediato muchos me van a decir el VHMS de inmediato, ¿ya? Pero entre el radiador y el estanque, ¿cuál es más crítico? Entre la tolva y las luces, ¿cuál es más crítico? Bueno, necesitamos entonces nuestras curvas de isoindisponibilidad. Entonces, aquí voy a generar curvas de isoindisponibilidad. En esa celda, voy a ponerlo todo en amarillo y con todos los bordes marcados. Don Franco. En ese cuadrante voy a poner N fallas. Y aquí, pues en la falla 1, la falla 2, la falla 3, la falla 4, ¿hasta dónde tenía que llegar? Profesor, usted dijo que tenía que llegar hasta el máximo de falla que usted tenía acá, en su eje X. Y usted posicionó ahí el 45. Ahí, entonces tengo que seguir hasta el 45. Pero obviamente, cuando pone el Excel, me da la posibilidad de ir así y no estar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 1 a 1. Llegamos hasta, me pasé. Ahí, 45. Acá va a ser el DT de 50, voy a dejar un espacio, DT de 100, voy a hacer el DT de, el DT de 200. ¿Ah? Y
A lo mejor alguien quiere hacer un DT de 25. ¿Ah? Bueno, haga un DT de 25. Si quiere hacerlo por orden, control C. Este orden lo impongo yo, muchachos, si de alguna manera después las curvas van a quedar totalmente en orden, pero más que nada para la explicación la estoy ordenando aquí, estos DT de 25, de 50, de 100 y de 200. ¿Eh? ¿Qué significa esos DT, esos downtime? Como habíamos hablado, es el tiempo que su equipo va a estar fuera de servicio. ¿Ah? Si un componente está dentro de la línea DT de 25, significa que está generando 25 horas de detención a su equipo gracias a ese componente. ¿Ah? Pero eso también lo tengo que asociar a la indisponibilidad. ¿Ah? Entonces, para nuestro sistema, ¿qué equivale un DT de 25 en disponibilidad? Entonces, lleno acá. Digo, aquí va a estar días semanales, ¿no? Entonces alguien me va a decir acá, profe, esta empresa trabaja los 7 días a la semana, ¿no? Semanas al año, ¿no? Trabaja toda la semana, 52 semanas trabaja, ¿no? Horas diarias, ¿no? Esta empresa, profe, trabaja, ¿no? Trabaja 24 horas. ¿No? Horas totales. Entonces, las horas totales, voy a tener 24. Déjese pasar a Maximiliano. Voy a tener 24. Voy a tener los 7 días y voy a tener la semana, las 52 semanas que habíamos puesto acá. ¿Ah? Algo hice mal. Ah. Va ahí. Ahí. 800, va, disculpe. 8.736. ¿Ah? A lo mejor alguien me puede decir, profe, lo otro que puede hacer, trabájelo ya con 365 días, ¿ya? Por 24. También es una buena opción, ¿ya? Pero a lo mejor alguien me dice, no, profe, porque nosotros no trabajamos 7 días a la semana, trabajamos 5 días a la semana y son turnos de 12 horas, ¿ya? O a ver, 16 horas, ¿ya? Va a ir dependiendo, muchachos, cada realidad, pero lo importante es que usted imponga las horas totales que están en un año. ¿Ya? En un año de trabajo, ¿ya? Consolidando lo que se puede trabajar, ¿no? Entonces aquí vamos a poner 7, ¿vale? Y aquí 24, ¿ya? Entonces, acá, abajito del DT, usted repita el valor. Por ejemplo, 25. Abajito del DT de 50, repita el valor, 50. Abajito de ese DT de 100, repita el valor, 100. Y abajito de ese DT de 200, 200. ¿Ya? Y acá usted puede hablar asociado a qué representa ese 25, ¿ya? En referencia a ese valor. Voy a dejarlo en porcentaje, ¿ya? Y le voy a dar ahí esos decimales. ¿Qué representa ese 50 con respecto a las horas totales del año? ¿Qué representa ese 100, ¿no? con respecto a las horas totales del año? ¿Qué representa ese 200 con respecto a las horas totales del año? Profesor, usted se equivocó. Mi empresa trabaja 8 horas diarias, 5 días a la semana. Ah, entonces, ahora ese 200 es una mayor indisponibilidad. Estamos hablando de un 9,62%, es muy alto, ¿no? Pero, insisto, depende la realidad de cada empresa, de cada organización, ¿eh? Y de cada trabajo de título. Entonces, muchachos, ahora que usted tiene eso, vamos a completar estos numeritos que van a ir hacia abajo. Y tal como lo indiqué, usted viene acá,
selecciona ese 25, no puede seleccionar el DT de 25, si no le va a salir el error, y esa celda, déjela fija. ¿Cómo lo deja fija? Con F4 en mi caso, los Mac, no sé cómo lo tendrán que hacer ahí, nunca he trabajado con Mac, pero en mi caso es FN, y después busco el F4. Y si no, selecciono acá, me voy sobre, delante del E, y pongo signo peso, y después me voy delante del 24 y le pongo signo peso. Es una estrategia más antigua, pero sirve. Y lo divido por este numerito que está aquí. Y así, cuando aparezca esa cruz negra, doble clic, y me hace la operatoria para abajo. Y lo dejo solo. ¿Qué tengo que hacer para este 50? Exactamente lo mismo. Selecciono esa celda, y esa celda la dejo fija mediante el signo peso. Yo utilicé F4. Y lo divido por ese número. Eso lo tengo que repetir con el 3, con el 4, con el 5. Ah, profe, usted posiciona esa acá. El Excel le da esa ventaja. Y busque cuando aparezca una cruz negra. Ahí está la cruz negra. Doble clic hasta abajo. Lo mismo aquí. 100. Signo peso. Dividido S2. Buscamos la cruz negra. Y finalmente S200. Signo peso, recuerde, por si no vamos. Imagínense que si usted hace lo siguiente y se equivoca, y dice, estamos listos, hacia abajo, menos 5 por, o sea, 5 elevado a la menos 13, no, aquí cometimos un error. Ah, profe, el error que usted cometió, que no dejó fija esa celda. Ah, perfecto, a ver, lo soluciona. Y ahí está solucionado. Después que haya desarrollado esto, hay que graficar esos puntos. Y van a ser miles de puntos, no, no tantos miles, son casi 200 puntos que vamos a tener que graficar acá. Entonces, ¿cómo grafico eso? Nuevamente, vaya al interior de su gráfico, y va a agregar nuevos datos. Botón derecho. Seleccionamos datos. Profesor, ya teníamos todo esto, tengo que hacer otro más. Exacto, va a agregar un nuevo dato. Aquí se abre esta ventanita. Nombre de la serie. Bueno, este nombre de la serie, el primero lo voy a llamar el DT. DT de 25. ¿Cuáles son los valores del eje X? Los valores del eje X siempre ha sido el número de falla. Bueno, número de falla, pero aquí usted cubre todo, del 1 al 45. ¿Cuáles son los valores del eje Y? Bueno, estos valores. Los que estaban en la columna del DT de 25. No seleccione el DT 25, comience con ese 25, por lo mismo yo repetí ese 25 abajo del downtime. Agreguemos el siguiente. Agregar nombre de la serie, DT de 50, los valores del eje X, nuevamente de 1 hasta 45, y del eje Y, esta columna que está por debajo del downtime de 50. Tengo el DT de 25, el DT de 50. Agrego entonces la de downtime de 100. Cada uno de los números de falla. En los valores de la serie. La columna que me representa aquí el downtime de 100. Y como último, el de 200. Profesor, yo quiero hacer tres líneas. Haga tres líneas. Mientras que esas tres líneas le sirva para explicar de buena manera a su cliente, a su comisión, a su profesor guía, a su jefatura, da lo mismo. Pero usted tiene que hacer ese análisis. Aceptamos. ¿Qué nos quedó ahí? Profesor, nos quedaron puros puntos que se ve feo, no lo entiendo, chocan, se me perdió cuál era el punto del convertidor de torque entre tantos puntos.
No sé si... entonces lo que hacemos, seleccione cualquiera de esos puntitos que usted está viendo acá. Cualquiera. Y botón derecho. Y ahora vaya a cambiar ese tipo de gráfico, ¿ya? Y ahí lo cambia aquí. Cambiar tipo de gráfico de serie. Lo selecciona, ¿ya? Y acá tiene. Batería. Dice que es dispersión. Perfecto. Eje secundario. No se meta con este eje secundario. Este eje secundario usted lo utiliza cuando hace Pareto. Me imagino que saben hacer esos gráficos de Pareto, ¿ya? Si no lo saben, en la próxima sesión voy a partir explicando y recordando cómo se hacía el diagrama de Pareto, que no es malo también que lo tenga, ¿ok? No sé si hay alguien que no sepa hacer un gráfico de Pareto, me escribe ahí por interno y yo así en la próxima sesión parto de inmediato con eso. El downtime de 25, aquí lo encontré, está al final, ¿ya? ¿Tengo otro más arriba? No, porque la tolva. La tolva no la toco. Muchachos, yo no tengo que cambiar la dispersión. Tengo que seguir trabajando con dispersión. Pero yo no lo quiero con puntito. Yo lo quiero con una línea suavizada. Ojo, que tienen que elegir esta dispersión con línea suavizada. No esta línea, porque si eligen esa línea, les va a quedar un error, ¿ya? Garrafal, y no va a poder volver atrás, ¿no? Entonces, dispersión con línea suavizada. El downtime de 50, dispersión con línea suavizada. El downtime de 100, dispersión con línea suavizada. Y el downtime de 200, dispersión con línea suavizada. Y hacer. Profesor, ya se parece mucho a ese gráfico que nos mostró, ¿eh? Pero hay curva. A muchos les gusta así, ¿eh? Muchos les gusta así, eso vale destacar, ¿eh? Pero por lo mismo ya sabe cómo llegar a esto, ¿eh? Ahora sepa cómo llegar al otro, al logarítmico. Entonces, para llegar a ese diagrama logarítmico, seleccione un eje, botón derecho, dar formato al eje. Profesor, otra vez dar formato al eje, correcto. Vaya ahora, una vez que ya desarrolló todo esto y puso los puntos, recién ahora transforme estas curvas en recta, porque si lo hace antes va a ser más difícil entregar estas curvas. Entonces, aquí mismo, donde dice opciones de eje, si usted baja, le da la opción de dejar en escala logarítmica y en base 10, ¿no? Mantenemos la base 10, ¿no? No se meta con esa base, ¿no? Y mira lo que pasó. Ya esas curvas cambiaron. Ahora me voy al eje Y, porque yo ya dejé logarítmico, ¿ya? El eje X, pero el eje Y sigue estando en sus números naturales. Entonces lo voy a dejar dando formato al eje en una escala logarítmica también. Acá está, escala logarítmica. Y ahí usted generó esto, ¿no? Profesor, tengo un problema. Desaparecieron algunos. ¿Qué ocurrió acá? ¿Ah? Mire las luces. Las luces le da un MTTR de 0,6. Y está en su gráfico, las luces no están. Tengo un problema. ¿Y cuál es ese problema? Que por defecto, cuando usted lo transforma, ¿ya? Los ejes de un número natural, ¿ya? De un número natural a logarítmico, por defecto parte en 1, ¿ya? Y el MTTR de las luces es 0,6, es menor de 1. Entonces me voy acá, nuevamente, seleccionar mi eje vertical, botón derecho, dar formato al eje, y ahí donde dice el límite mínimo, no puede partir en 1, ¿ya? Usted dice, profe, dejémoslo en 0,5. ¿Puedo partir en 0? Me saldría ahí un error, porque el logaritmo de cero ya pasó por esos cursos de matemáticas y lo tiene clarito lo que podría pasar, ¿eh? Entonces, aquí ya ha generado, ¿eh?, su diagrama de dispersión logarítmica, conocido como el diagrama Jackknife, donde tenemos claro que esta primera curva,
o esta primera recta, representa 25, significa que el motor, muchacho, me genera 25 horas aproximadamente de detención a mi equipo. O sea, mi equipo se detiene en el año 25 horas gracias al motor, pero también se detiene 25 horas gracias a las baterías y un poquito más de 25 horas gracias a las luces. En comparación al compresor, mi equipo se detiene, ¿no?, gracias al compresor por 50 horas. Esta era la curva de 100. Ay, ojo, mire el VHMS, ¿ya? El VHMS, ¿ya?, me hace detener el equipo, ¿ya?, por más de 200 horas, ¿ya? Entonces ese es un componente totalmente crítico, ¿ya? Así usted también lo puede evaluar. Entonces, muchachos, voy a subir los tres videos, ¿ya? Voy a subir los tres videos y en el tercer video, ¿ya?, está este desarrollo para que los que seguían el paso a paso o alguno prefirió poner atención y decir después lo voy a hacer yo, si es que tiene alguna duda de cómo desarrollarlo, va a ver el video. Y la próxima sesión, si es que alguien me lo indica así, ¿ya?, desarrollo el diagrama de Pareto, ¿ya?, para que no haya duda. Y también en esa sesión, ¿ya?, mostramos cómo se obtiene este otro gráfico, ¿ya?, que es el gráfico de indisponibilidad versus criticidad, que ya se dieron cuenta, es un diagrama de dispersión, ¿ya? Entonces va a ser mucho más sencillo, ¿ya? Aquí tienen los datos para encontrar la disponibilidad, por ende, con eso obtenemos la indisponibilidad, y la criticidad ya usted sabe cómo calcularla mediante la matriz de riesgo. ¿Ah? Y eso lo lleva también a un diagrama que le va a ser factible presentarlo frente a algún plan de mantenimiento, trabajo de título, lo que fuese, en su empresa, etc. Ya, muchachos, entonces voy a detener la grabación porque así